Quiero agradecer a los medios de comunicación que se hicieron presentes, contarles que estamos transmitiendo en vivo en las redes del Ministerio de Educación, por el canal de YouTube. Agradecer principalmente a los estudiantes que nos están acompañando hoy, que son quienes son los destinatarios de este gran evento que vamos a hacer, post pandemia, creo que el más grande en la provincia de Misiones. Agradecer a los medios que están acompañando hoy la actividad, al público en general y por supuesto a esta gran mesa que especialmente invitamos a todos a que vengan porque por la magnitud del evento necesitamos la colaboración y el apoyo de todos. Vamos a estar en el mes de noviembre, el día 11 y 12, sábado y domingo, con la presencia de más de 1.500 jóvenes, en un promedio de 20 estudiantes por escuelas, es decir, la participación de 75 escuelas técnicas, tanto públicas como privadas, en un encuentro que va a tener un eje deportivo, por eso también nuestra experta nos acompaña hoy, un eje académico tecnológico, donde cada escuela va a mostrar todo el desarrollo y las capacidades que tienen sus estudiantes, por supuesto también una mirada muy fuerte en lo que es la agricultura familiar, por eso nos acompaña nuestra ministra, siempre pensando en el cuidado del medio ambiente, ¿no? Como eje fundamental de todo el desarrollo de la fiesta, es el cuidado del medio ambiente y la concientización desde los estudiantes hacia la comunidad en general, ¿no? Contesto muchas preguntas que me hicieron los periodistas, ¿por qué Piraí? Porque podría haber sido cualquiera de los otros 77 municipios. Porque Piraí queda en una zona céntrica en la provincia donde el traslado de los estudiantes es bastante equitativo para todos. Además tiene una villa olímpica destacada en la provincia de Misiones, con lo cual garantizamos todo el desarrollo de las actividades. Además tiene la empresa Arauco con base en esa localidad, que es uno de los más importantes auspiciantes que ahora voy a mencionar nosotros. Y por supuesto además porque tenemos a una de las mejores escuelas técnicas de la provincia de Misiones, que es la TEC número 15, que hace muchos años viene formando técnicos químicos y que se está insertando en el mundo laboral de manera exitosa. Así que en un breve resumen, eso es un poco lo que venimos a anunciar. Agradecer a todos los directivos, a todos los docentes que van a estar acompañando en este gran esfuerzo, contarles que el traslado y la alimentación está garantizado para todos los estudiantes de manera gratuita. Así que eso también fue su fuerte trabajo que estamos haciendo. Y junto a Arauco tenemos otras dos empresas que nos están acompañando como sponsor principal, que es la empresa Crucero del Norte, que nos va a garantizar el traslado a todos los estudiantes, y el Banco Macro, que decide sumarse también a esta organización con un aporte muy importante para garantizar toda la alimentación. Más allá del aporte económico, por la vinculación que genera, ¿no? Y que puedan presenciar e invitar a toda la comunidad en general a que en esos 2 días puedan estar acompañando y viendo todo el potencial que tiene la educación técnica en la provincia de Misiones. Así que muchas gracias por estar. Le vamos a pedir muy brevemente a cada uno que integra esta mesa que se sacó su valioso tiempo para estar aquí hoy y contarnos y por supuesto usted, pedirle a nuestro ministro de Educación que haga el cierre de la jornada. Bueno, desde Agricultura Familiar vamos a acompañar obviamente esta actividad. Creemos que la gran cantidad de agricultores familiares que tiene nuestra provincia, recordar que somos la provincia que contiene a la mayor cantidad de agricultores familiares del país, somos la provincia que tiene a la mayor cantidad de jóvenes del país y seguramente muchos de los jóvenes que van a estar allí en Piraí puede estar algún futuro agricultor y además nosotros necesitamos la mirada del joven para la agricultura que se viene, con grandes desafíos, con nuevos paradigmas, con esto de
producir alimentos, pero cuidar nuestra biodiversidad. Así que vamos a estar ahí acompañando y seguramente que va a ser una gran, gran actividad y una gran fiesta en ese entorno maravilloso que contaba Gilson. Muy buenos días, soy Luz Cana Mierta, intendente de Puerto Piraí. La verdad que un placer compartir con referentes a la cultura, agricultura familiar, las empresas, el subsecretario, la Larsa, nuestro amigo, el señor, que la verdad que es un placer estar ver a los tantos jóvenes estudiantes que aquí está presente en los medios de comunicación. Yo como intendenta de Puerto Piraí estoy orgullosa que se hace el primer encuentro de escuelas técnicas que se va a realizar. Son 80 escuelas técnicas ahí en la provincia de Misiones y 1.500 jóvenes estamos hablando que van ahí en Puerto Piraí. La verdad que van a ser muy bienvenidos, estamos trabajando fuertemente con las escuelas, acá está la directora de la PET, estamos trabajando con el ministerio, todos los ministerios de la provincia de Misiones, las empresas que están colaborando fuertemente, que es el aporte valioso que están teniendo. La verdad que les saco el sombrero porque no es fácil. La situación, ustedes saben, del país está muy jodida, así que hoy cuesta, peso por peso, hay que cuidar. Así que chicos, aprovechen la oportunidad que se les está brindando. Ustedes van a llegar distinto de deportivo, cultural, seguramente, y creo que se va a elegir también un centro de estudiantes de la escuela técnica también, que se va a elegir. Así que Piraí se está preparando, como dijo el subsecretario. Tenemos la Villa Olímpica nosotros, que es única en la Argentina, digo yo, ¿no? En la Argentina, y orgullosa de Puerto Piraí, van a conocer. Así que van a ser muy bienvenidos y gracias, gracias por todo. Bueno, buenos días, mi nombre es Daniel Steiner, soy gerente comercial de Cruzado del Norte y bueno, primero que nada agradecer a Gilson y a su equipo por dejarnos participar y aportar nuestro pequeño granito de arena en esto de qué más importante que la educación, ¿no? Entonces, venimos trabajando fuerte con la gente del Ministerio de Deporte, de Cultura, y la verdad que para nosotros es un honor poder seguir trabajando de cerca con la gobernación de la provincia y aportando nuestro pequeño granito de arena. Es un orgullo para nosotros poder participar de este evento, así que muy agradecidos en nombre de la empresa. Bueno, muchas gracias, buen día. Bueno, la verdad que de parte del Ministerio de Deporte, un poco agradecerle a la subsecretaría de Escuela Técnica, su nombre, subsecretario amigo Gilson Berger. Un año atrás hemos hasta firmado un convenio que hoy es una realidad, ¿no? La verdad que ser parte de esta fiesta que van a tener los chicos de toda la provincia representando a su institución, y no solamente a nivel deportivo, hablando de lo educativo, cultural, y que puedan a través del deporte, ¿no es cierto?, compartir dos días hermosos en la localidad de Puerto Piraí. Aprovecho para saludarlo a mí, para la intendenta. Realmente lo que dijo es cierto, el Fede, que es uno de los complejos de Villa Olímpica más linda que hay en la provincia. Van a tener la posibilidad de conocer y bueno, que disfruten. Realmente quiero aprovechar para saludar a los amigos que están presentes acá, Luis, Felita Larsa, el ministro de Educación, la ministra Ferreira, muchas gracias también, y felicitarle a las empresas, realmente a las empresas privadas que hoy son parte, ¿no es cierto?, muy importante el aporte que puedan hacer. También a la directora de la PEP, que está presente en representación, y bueno, decirle que al subsecretario que nos ponemos a disposición y vamos a poner todo el equipo para que esto realmente sea una fiesta. Muchas gracias. Buenos días, señor ministro, buenos días a la mesa presente. Yo humildemente agradecerle al subsecretario por haber puesto la confianza a nuestra escuela como anfitriona, a nuestro pueblo. Gracias por elegirnos y bueno, nada más que agradecer a todas las autoridades y a los empresarios que aportan por la educación. Y bueno, invitarlos a los jóvenes que están hoy presentes, decirles que aprovechen la oportunidad, que vamos a tener un hermoso encuentro de dos días. Estamos trabajando mucho para que ustedes se lleven un lindo recuerdo,
sobre todo de nuestra comunidad. Muchísimas gracias a todos. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Walter González Rojas. Represento hoy a la empresa Arauco Argentina. Estamos muy contentos de poder brindarnos esta posibilidad de participar, de ser parte de este gran evento. Y pensaba hace un momento cuando hablaba Jinson, cuántos años, cuántas escuelas antiguas, escuelas técnicas hay en la provincia de Misiones, y orgullosamente él decía, el primer encuentro de escuelas técnicas de la provincia. Y eso tiene que ver, sin lugar a dudas, con un momento histórico muy importante que estamos viviendo, tanto en la provincia de Misiones, a nivel gubernamental como a nivel privado, sin lugar a dudas. Yo creo que tenernos acá todos de alguna manera al mismo nivel es de alguna manera dejar ese mensaje que con la construcción y el deseo de los sueños y la organización y la apuesta de cada uno, decían hoy, hablaban de los privados, hablaban de los diferentes ministerios que también, de los que venimos ya de hace años, ver que todos los ministerios estén reunidos y estén poniendo de su parte también, habla de un mensaje ante cada uno, de ellos hacía lo suyo por su lado, y obviamente siempre hubo participación y siempre hubo aporte, pero es como que cada uno iba mirando a su interior a ver qué le beneficiaba a su ministerio, qué le beneficiaba a la empresa, a su municipio, y hoy entendemos que la mejor manera de que salgan bien las cosas y que salgan de esta manera es hacerlo así, sentados todos en una misma mesa y poniendo cada uno lo que pueda aportar. Es increíble pensar hace un tiempo atrás que quizás la empresa de colectivo junto con la empresa forestal puedan llegar a lograr algo en conjunto con el gobierno, y hoy es un hecho, y todavía, como dice Gilson, están abiertas las puertas para seguir sumando a empresas privadas. ¿Y por qué sumar a empresas privadas en un evento como este? Tiene que ver con la necesidad que está teniendo hoy el mercado laboral de profesionales, profesionales técnicos y profesionales ingenieros. Nosotros estamos recorriendo ya, en realidad venimos trabajando desde hace mucho tiempo lo que es educación. Hoy hablábamos con Alberto, le damos así colita, con Alberto acerca de cómo venimos trabajando con el Consejo de Educación desde hace muchos años en programas educativos ambientales que tiene el aval del Consejo, cómo venimos trabajando hace un tiempo a esta parte con las escuelas técnicas, con las universidades, y eso tiene que ver con la necesidad de que no solamente sentarnos y esperar a que lleguen los profesionales, sino entender que somos parte de una misma comunidad y que en ese ser parte tenemos todos una misma responsabilidad. Así que hoy no se trata solamente de ser un sponsor, de aportar, sino que se trata de decir, queremos que estos chicos salgan bien formados, y una parte muy importante, que siempre hablamos en las universidades, y los rectores esto nos dicen con mucho orgullo, sacamos los mejores profesionales del país en las universidades de la provincia de Misiones con todo el contenido académico, y a veces llegan para trabajar en equipo y cuesta un poquito. Y esa es una realidad también, y por eso surgen este tipo de eventos, porque entender que somos todos parte tiene que ver justamente con esto, con el juntarnos, con saber lo que hacen las escuelas de Apóstoles, de Iguazú, de Piraí. Como decía, un municipio frente a otros municipios grandes, somos todavía muy pequeños, somos vivos, pero soy de Piraí también, recibido también de la Escuela Técnica con mucho orgullo, así que es un doble sentimiento. Entonces entender que los que se forman como escuela, como egresados técnicos y maestro mayor de obra y aeronáutica, y todos hacen y son parte de esta sociedad misionera, y son los que van a llevar adelante, sin lugar a dudas, una provincia de Misión cada vez más profesional. Así que agradecerles intensamente, inmensamente, en nombre de Arauco, esta posibilidad de participar, y bueno, sin lugar a dudas vamos a seguir acompañando como lo venimos haciendo. Gracias, Walter. Buen día a los estudiantes, a los profesores, gracias por acompañarnos hoy. Bueno, a todas las autoridades, empresarios que nos acompañan, muchas gracias. Voy a destacar dos aspectos. Primero, la organización. Gilson, la verdad que tiene una... Gilson Berger es el subsecretario de Educación. Nosotros por ahí nos decimos con los nombres de pila, y por ahí ustedes no saben quiénes son. Gilson Berger es el subsecretario de Educación aquí en el Ministerio
de Educación. Gison tiene una gran capacidad de organización y se encontraron con una intendenta que tiene una gran capacidad para mostrar su ciudad a toda la provincia de Misiones. Y hace mucho tiempo en el Centro de Convenciones se hizo la presentación de este primer encuentro de escuelas técnicas. Y la verdad que, bueno, para los que venimos de la educación técnica, es muy importante lo que va a suceder. Y también, como decía Walter, ¿no?, en un tiempo muy especial, porque la pandemia no nos permitió a nosotros hacer actividades conjuntas y no nos permitió hacer actividades colectivas presenciales. Yo estaba mirando que estamos todos sin barbijo, compartimos el micrófono. Antes los micrófonos venían encapsulados con film y no los podíamos compartir. O sea, estamos realmente en una época de pospandemia y es muy bueno que nos podamos reunir. Destaco lo del deporte como fundamental. Ya los griegos decían, ¿no?, que en una mente sana, en un cuerpo sano y una mente sana. Y para tener buenos ingenieros, para tener buenos técnicos, necesitamos no solamente la mente, también el cuerpo. Pero Walter dio la tecla, perdón que también Crucero del Norte nos acompaña, ¿no?, pero Walter dio la tecla en algo que nosotros venimos destacando muchísimo: en las competencias y en las habilidades de nuestros estudiantes. Necesitamos que, además de ser excelentes técnicos, ustedes tengan la capacidad de comunicarse, de interrelacionar, de poder compartir con el otro, de poder construir equipo y de poder superar las frustraciones. Ustedes saben que en el deporte se gana y se pierde. Hace poco veían los hinchas de River la despedida del Muñeco Gallardo. Una de las cosas que destacaba el Muñeco era que pudo sobreponerse a muchas derrotas, porque en el deporte ganamos y perdemos. No es lo importante ganar, lo importante es participar. Gana uno, pero participamos todos. Entonces, bueno, me parece muy importante que en este evento ustedes puedan hacer gala de sus habilidades blandas y, bueno, y saludar a todos nuestros compañeros y felicitar a la intendenta y a las empresas que están haciendo el aporte. Y, bueno, no quiero dejar de destacar la presencia de Ángel Rodríguez, que es el secretario general de AMET, que es el sindicato que bueno, reúne a las escuelas técnicas. Muchas gracias a todos. Muy buenos días, señores ministros, subsecretarios, presentes, autoridades de las empresas de la provincia de Misiones, que lógicamente tienen un profundo arraigo en la sociedad misionera, a los gremios presentes, a los queridos colegas, pero fundamentalmente a ustedes, queridos estudiantes. Este esfuerzo compartido que hace el gobierno de la provincia de Misiones en este marco del modelo educativo bien misionerista, que se caracteriza lógicamente por estar cada vez más cerca de cada uno de ustedes, es un momento para celebrar, para compartir. Es un momento que ustedes van a vivir estos dos días de suma importancia. Como muy bien decían los que me precedieron en la palabra, los protagonistas de todo esto son ustedes, queridos alumnos. Ustedes son los destinatarios del esfuerzo, del sacrificio, de los tiempos que cada uno y cada sector del gobierno educativo plantea y, lógicamente, de las empresas plantean para poder acompañarlos en sus procesos formativos de manera integral. Muy bien lo dijo mi amigo y compañero Colita, ¿no?, y nombró uno de los mejores equipos de la Argentina y al mejor técnico de la Argentina. Digo, el trabajar en equipo, ¿no?, y creo que en ese sentido ustedes son los que están permanentemente al frente de esta visión estratégica de compartir los esfuerzos, de trabajar en equipo, y creo que lo mejor que vamos a vivir en estos dos días, ustedes van a ser los protagonistas de estos desafíos. Desearles éxitos, sepan aprovechar al máximo
Y lógicamente, seguramente vamos a estar ahí para acompañarlo, no solamente en estos dos días, sino para lo que se viene, que seguramente van a surgir nuevos desafíos y mucho más importantes. Muchas gracias. Ya saben que yo soy hincha de Boca, ¿no? Por eso no dije el no, yo, por eso me dije el nombre del equipo. Bueno, yo no voy a entrar en la grieta, porque yo en realidad soy del único equipo en el cual han jugado los dos mejores jugadores de la historia del fútbol, así que no tiene comparación, ¿no es cierto? ¿Ustedes saben? Le doy tres opciones, ¿eh? Bien, bien, bien. Ahí hay uno que estudió y realmente tiene las habilidades para el trabajo y para la vida, para la historia, por supuesto. Newell's Old Boys de Rosario. Maradona, Messi, Messi, Maradona. Les presento, no sé si lo conocen, pero bueno, no importa. No es el tema de hoy. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos, a los colegas ministros, intendenta, directora, compañeros del gabinete educativo y representantes de empresas. Por supuesto que para nosotros es una gran alegría esta presentación, porque ratifica la idea de que el derecho a la educación no se agota en la escolarización. No es solamente ir a la escuela y cumplir un horario, sino que la escuela trascienda ese horario y que les dé a ustedes oportunidades de encontrarse, oportunidades de desarrollar esas habilidades, esas potencialidades que tienen y que por ahí ni siquiera las conocen. Por ahí descubrimos en este encuentro a grandes guitarristas, contadores de cuentos, atletas, goleadores o goleadoras que no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Estuve el viernes en la Rioja en el encuentro federal de centros de estudiantes, acompañado por Jimmy Persic y otros ministros. Y lo que se respira en un encuentro como ese es justamente esperanza. Es un encuentro en el que nosotros, los adultos, los responsables de los sistemas educativos, de los ministerios, hacemos todo lo posible para que se puedan hacer cosas y que después ustedes con eso hagan lo que puedan y lo que quieran. No van a ir a competir para ganar. Obviamente, todos vamos a ir con nuestra camiseta, con nuestro... Pero sí vamos a ir a compartir. Y de esa manera vamos a enriquecer nuestro paso por la escuela. Porque parece mucho tiempo el que estamos en la escuela, ¿no? ¿Ustedes qué tienen? ¿17? ¿16? ¿17? ¿Más o menos? Desde los 3 años están en la escuela. Un montón. Un montón de tiempo que están en la escuela. Pero después se van, este año, el año que viene, el próximo año, y van a tener 50, 60, 70 años que van a depender de lo que aprendieron en este tiempo. Y que por ahí no se dan cuenta. Y pasa y va a pasar, y a algunos de ustedes le va a pasar, como comentó acá el representante de Arauco, que van a tener una oportunidad de trabajo y no van a saber qué decir en una entrevista, cómo sentarse en un equipo de trabajo, cómo reprimir el miedo, las ganas de decirle algo al de al lado. Y esas cosas no se aprenden en otro lugar que no sea la escuela. En la escuela no solamente aprendemos lengua, matemática, ciencia y todo lo que ustedes también en la escuela técnica aprenden, sino también tenemos que aprender a ser ciudadanos y aprender a hablar. Parece muy sencillo, pero no es fácil hablar. No es fácil hablar frente a un auditorio o en un equipo de trabajo, y hablar significa hacernos entender. Y también tener la capacidad de recibir una crítica, de elaborar una respuesta, de entender un argumento. Es decir, formar parte de un diálogo, porque justamente esa es la idea del diálogo. Diálogo son dos personas hablando juntas, porque si no seríamos protagonistas de hermosos monólogos. Todos tenemos monólogos en la cabeza, ¿no? Nos levantamos y tenemos ideas y pensamos. Bueno,
tenemos que prepararnos para la vida en sociedad. Y eso implica que ustedes en la escuela de la que salen, salgan lo mejor preparados para poder aprovechar las oportunidades laborales, artísticas, deportivas, que puedan tener. Cuanto mejor formados estén, mejor las van a aprovechar. Y también, si quieren quedarse, que es lo mejor, en su pueblo, para desarrollar ese pueblo, por ejemplo, quedarse en Piraí, los egresados de la escuela quedarse ahí, porque necesitamos que no se vayan. Por eso hacemos una escuela que a ustedes les haga bien. No tienen por qué ir a sufrir a la escuela. No es un lugar para sufrir. No es un lugar para sentirse maltratado por un docente, por un compañero que te dice vos sos así, vos sos así, no sabes nada, no sabes qué decir, no contestes, no hables. Con vos no cuento. La escuela es el lugar para todos. Es el lugar donde todos nos encontramos y todos valemos lo mismo. Y en la provincia también todos valemos lo mismo. Por eso celebramos hacerlo en Piraí y no acá. Porque sería muy fácil para todos, bueno, hacemos todo en Posada, total, estamos acostumbrados. No, tenemos que romper ese acostumbramiento. Tenemos que ir a Piraí, tenemos que ir a Oberay, tenemos que ir a Iguazú y a Apóstoles y a Lemia, San Vicente. Porque en todos esos lugares hay estudiantes como ustedes que están esperando que los acompañemos, que los ayudemos y que construyamos una escuela que les sirva. Que ustedes no sientan que van a la escuela a perder tiempo o que van por defecto, ¿eh? ¿Comprendemos? Por defecto, me levanto y me tengo que ir a la escuela. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé, porque tengo 14 años y no puedo todavía manejar un camión, pero yo quiero manejar camiones. Bueno, manejá camiones, pero terminá la escuela primero. ¿Querés ser gendarme? Pero terminá la escuela primero. ¿Querés viajar por el mundo? Pero terminá la escuela primero. Porque ahí está el gran desafío de cualquier sociedad. Que podamos mejorar el capital cultural de nuestras familias, de ustedes. Porque cada uno de ustedes cuenta. Y no importa que hayan nacido en Acarahuá, que hayan nacido en Alem, en Oberá o donde sea. Nosotros estamos obligados a darles a ustedes la mejor escuela que podamos hacer. Entonces, un encuentro como este nos llena de energía, de esperanza y sobre todo creo que es lo que tiene que hacer la escuela. Es lo que tiene que construir la escuela, construir comunidad, construir respeto, construir diálogo y sobre todo construir personas críticas, libres, que tomen sus propias decisiones. Porque esos son los más valiosos y son los que cambian una sociedad. Así que felicito a Gilson, al equipo, agradezco a los colegas ministros que se han sumado a la iniciativa, todos mis compañeros del Gabinete Educativo también, a las empresas, que son muy importantes en la escuela técnica, por el crédito fiscal también, que nos ayudan mucho en los planes de mejora de las escuelas para poder conseguir máquinas, herramientas, insumos, para que ustedes puedan estar en una escuela moderna, que puedan salir de acá y si quieren ir a trabajar a Vaca Muerta, por lo menos tengan algo para poder irse. Si quieren poner un taller de auto para mejorarle el motor a Carlitos Okulovi, que estén en condiciones de hacerlo, ¿no? Si quieren venir a trabajar con nosotros a la fábrica de autos eléctricos, que puedan venir. O si Arauco los cita, vayan con ganas porque dicen, estoy preparado. Me van a faltar cosas, por supuesto, y las empresas lo saben. Tienen áreas de capacitación, justamente por eso, pero ustedes van bien preparados, porque apostamos a la escuela técnica, apostamos a la educación y creemos, casi con un optimismo patológico, que es el mejor camino para mejorar a la sociedad. Así que, bienvenidos a la primera fiesta provincial, vamos a acompañarlos y gracias a todos por acompañarnos.